El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, visitó por segunda ocasión nuestro país para conocer de cerca el flujo migratorio en la frontera sur y la situación de los albergues donde existen solicitantes de asilo y refugio en la franja fronteriza. Un mensaje que voy a transmitir a Ciudad del México, al gobierno federal, es que la Comar necesita de más recursos y de más espacio para trabajar, porque el desafío aumenta. Las solicitudes de asilo este año son muchas veces más que el año pasado. No me acuerdo la cifra, más de 40.000 hacia ahora. Sobre los migrantes africanos que llevan más de 40 días a las afueras de la estación migratoria Siglo XXI en Chiapas, dijo desconocer si los extracontinentales son refugiados o no, porque para saberlo tienen que pedir refugio y ser parte del proceso, y es la Comar quien determina su condición. Si no tienen el estatus de refugiados, la ACNUR no puede hacer nada por ellos, indicó Grandi. No son, es un poco complicado, no son de responsabilidad de la ACNUR si no son refugiados. El gobierno tiene que decidir qué hacer con estas personas. Si regresan en su país, si es posible que regresen en su país o no. Ese es un problema muy complejo, no es un problema de responsabilidad de la ACNUR. Agregó que de momento muy pocos extranjeros africanos han presentado las solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Finalmente dijo que durante su visita a Filippo Grandi, aprovechó para inaugurar la oficina de registro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados aquí mismo en Tapachula. Desde Tapachula, Juan Manuel Blanco, Mega Noticias.